Adelante. Ya le pongo a Listo. admitir. Ya salió de la. Ya creo que lo activó Luis Felipe. Buenas tardes, mi nombre es Marianela Loro Bonelli y soy estudiante de segundo año de medicina de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Y bueno, esta ponencia se titula Programa de Control Integral para Pacientes Infectados por COVID-19 y estará a cargo de dos ponentes. El primero de ellos se llama Luis Melchor Loro Chero y es médico emergenciólogo, director general del Hospital de Emergencias de ATE Vitarte, especializado en COVID-19, el jefe de la unidad de emergencias de la Clínica Centenario y past president de la Sociedad de Medicina de Urgencias. El segundo ponente que nos acompaña el día de hoy es el doctor Luis Felipe Duque Sierra, que es médico y cirujano, especialista en medicina de urgencias, gerente de IPS, medicina de emergencias y desastres, candidato a magíster en salud familiar, urgentólogo del Hospital de Emergencias General de Medellín, urgentólogo de la unidad de cuidados intensivos en Serviucis en Santiago de Alma, Rionegro, Colombia. Le damos pase para que puedan iniciar esta ponencia y les agradecemos por su asistencia. Sí. Bien, muy buenas tardes. En primer lugar, agradecer a la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina de la UPC por esta cordial invitación. Es un placer compartir esta conferencia con Luis Felipe Duque, gran amigo y colega de Colombia, con quienes hemos compartido academia durante estos últimos años, aparte de algunas visitas hacia algunos países de la región. Es un honor, Luis Felipe, estar aquí nuevamente con ustedes. Y fíjense que hablar de COVID-19 es hablar permanentemente de lo que seguramente comentamos en casa, en el bus, en la movilidad, en el grupo de amigos. Todo es COVID desde aquel 6 de marzo del 2020, cuando el señor presidente de la República anuncia oficialmente el primer caso confirmado de COVID-19 en nuestro país. Estos son mi hoja de vida, resumida, ya lo han mencionado ustedes. Soy actualmente el director general del Hospital COVID-19 de Perú y algunas otras cosas que desarrollo durante este tiempo. Para dar algunos aspectos generales de lo que vamos a hacer ahora como manejo integral de paciente COVID. Uno, como todos nosotros sabemos, el actual brote de enfermedad de COVID-19, coronavirus, fue notificado por primera vez en Wuhan, China, el 29 de diciembre del año 2019, y de ahí viene el nombre de COVID-19, ¿no es cierto? Coronavirus Disease 19, en mérito a que es un virus detectado en diciembre del 2019. Como habíamos mencionado, el primer caso confirmado en Perú fue reportado el día 6 de marzo del 2020, y esto conllevó a que el día 15 de marzo el gobierno de nuestro país declarase
medidas restrictivas en cuanto a la movilización y desplazamiento de nosotros en nuestro país. La Organización Mundial de la Salud, que es la que rige todo lo que es políticas de salud a nivel mundial, declara a la COVID-19 como pandemia debido a la extensión ya en muchos países y la muerte en varios de ellos de pacientes infectados por COVID-19. El día 11 de marzo del 2020 declara a la COVID-19 como una pandemia. Así empezó el COVID en nuestro país. Esta es una línea de tiempo de cómo se presentaron los primeros casos de COVID en nuestro país. Y aquí tenemos el primer caso de un varón de 25 años, que es el caso 0 o caso 1 en nuestro país, de un joven piloto de 25 años de edad que había regresado de sus vacaciones en Europa tras haber visitado algunos países, entre ellos Francia, Italia y España. Entonces hacen los primeros casos de COVID-19. Este es el primer paciente que viene y lamentablemente no se detecta en nuestro país este paciente e ingresa sin ninguna restricción y luego hace reuniones familiares. Saben que cuando llega alguien de visita, los peruanos somos tan cariñosos y tan apegados a la estructura familiar que seguramente mucha gente fue a verlo. Además que solemos recibir regalitos o por lo menos algún recuerdo de la zona donde se ha visitado, y seguramente hubo un grado de contagio bastante alto. Tanto es así que el primer fallecido en nuestro país tiene directa relación con este primer caso. Es un varón de 78 años de edad, familiar directo del primer caso que esto se produce en nuestro país. Entonces así empieza la pandemia. Inicialmente tratábamos de una enfermedad todavía que era importada, hasta que luego de algunos meses declara nuestro gobierno como una enfermedad de transmisión comunitaria, es decir, que ya no había necesidad de que nadie venga de afuera para contaminarnos con COVID-19. Esta es la situación actual en nuestro país. El último reporte que hemos tenido es este, el día 24 de octubre. Anteriormente nosotros como Ministerio de Salud reportábamos todos los días. A raíz de algunas cifras discordantes se ha decidido que se informe cada 3 o 4 días. Y el día 24 hemos tenido 908 casos confirmados, de los cuales han fallecido 54 en un día. Y eso es una cifra bastante buena, digamos así, aunque nadie es bueno que se nos muera alguien, pero hemos tenido picos muy altos por encima de los 200 fallecidos por día, que tener 54 es un gran alivio para nosotros. A la fecha del 24 de octubre estamos hablando de que tenemos 888.715 casos confirmados, tanto por prueba molecular cuanto por pruebas rápidas, de los cuales han sido dados de alta 807.636 personas. Han sido dados de alta. Encontramos hospitalizados 5.492 y fallecidos hasta esa fecha del 24 de octubre, lamentablemente 34.149 fallecidos. Esta es la cifra actual. Vamos a ir viendo cómo. Esta es la sala situacional, fíjense, esta es una sala situacional hecha al 19 de octubre del 2020. Y nosotros podemos ver, este es el grado de positividad de las pruebas realizadas y por macros, como se sectoriza el país. La macro norte, fíjense, la tasa de positividad alcanza un primer pico en el mes de mayo, junio, y otro pico en el mes de agosto. Aquí está dividido en semanas epidemiológicas. El primer pico lo alcanza más o menos la quincena de mayo y la primera quincena de junio, y el segundo pico en agosto, teniendo en cuenta que la primera apertura de la actividad económica se produce después del 30 de junio. Entonces aquí tenemos un problema. Después de la fase 1 de la reactivación económica, se presentan los primeros casos de este segundo pico, no de segunda ola, sino segundo pico dentro de la primera ola. Se habla de segunda ola o nueva ola cuando los niveles de muertos alcanzan lo que hemos tenido en los años anteriores.
Iguales, ¿qué más se ve en la zona de la selva? Recordemos que aquí en la selva Loreto tuvo un pico altísimo con muchas muertes. Loreto fue la ciudad más castigada en los primeros meses de pandemia y luego ha habido una disminución. En la zona de Lima y Callao igual, el mes de mayo y junio, fines de mayo y junio, a un pico muy alto y luego ha ido disminuyendo. En la zona igual, en la zona sur, recuerden que esta fue una pandemia que primero llegó a Lima, luego a la selva, luego al norte y fue avanzando hasta llegar a la zona sur de nuestro país. En la zona sur igual tuvo, en la zona centro, que es la zona que ha estado más protegida aparentemente por las temperaturas que tenemos en nuestro país. Igual tenemos aquí, fíjense los casos confirmados, aquí está el primer pico. El primer pico es este que está aquí, que es la semana 20 y 21, más o menos el 15 de mayo. Y lo primero es la primera quincena de junio, este es el primer pico, es de mayo, junio. Y el segundo pico es todo esto, que es julio y agosto, que es el segundo pico que hemos tenido. Pero quiero, por favor, que guarden esta imagen en su retina para comparar esto con la tasa de mortalidad. Fíjense, esta es la tasa de mortalidad según semanas epidemiológicas. Y es cierto, en la semana 20-21 hay una tasa de mortalidad muy alta. Y durante el mes de agosto, la semana 33-34, que es la semana epidemiológica 33-34, la tasa de mortalidad es mucho más baja. Cuando teníamos, recuerden ustedes, un pico altísimo aquí de casos. ¿Y a qué se debe esto? A que en el mes de agosto ya estábamos preparados. Uno de ellos ha sido el Hospital de Emergencia Tevitarte, hospital emblemático en el manejo de pacientes en cuidados intensivos. Esta es la época que nosotros llegamos a manejar 100 ventiladores mecánicos en nuestro hospital. Entonces, ¿qué tenemos ahora para el programa de control integral? ¿Qué viene ahora después de haber pasado 7 meses muy duros en el manejo de prevención y control de pacientes por COVID-19? Lo he dividido en estos puntos. Uno, detección de casos. Todavía Lima tiene entre un 25 y 30% de positividad de casos, es decir, todavía nos falta manejar más o menos un 70, 75% de gente que no se ha infectado. Hoy día acaba de publicitarse un reporte en el cual dice que la cero positividad o la presencia de anticuerpos solamente dura entre 3 o 4 meses y hay posibilidad de volverse a infectar. Y esto el gobierno lo ha denominado el plan o programa Taita, que vamos a ver luego. La apertura del primer nivel de atención, los establecimientos tipo centros y puestos de salud deben aperturarse y deben fortalecerse. Debe existir una adecuada coordinación entre niveles de atención, tanto primer nivel como segundo nivel y tercer nivel. Provisionamiento de oxígeno es una de las cosas que hemos vivido durante estos 6 meses como una deficiencia de nuestro sistema de salud, medicamentos e insumos médicos, asegurar equipos de protección personal. Nosotros hemos tenido casi 140 médicos fallecidos y otro grupo de personal de salud fallecido. No estamos al nivel de México. Nuestros hermanos mexicanos han superado los 200 médicos fallecidos, lamentablemente. Pero básicamente era esto, las restricciones de los equipos de protección personal y una adecuada política de recursos humanos. ¿Qué cosa es el plan Taita? El plan Taita es simplemente una operación cívico-militar, es decir, participamos nosotros los civiles del Ministerio de Salud acompañado por el Ministerio de Defensa. Es un programa que está a cargo del Ministerio de Defensa por razones de seguridad. Ejecutada por el gobierno, viene desde el 1 de julio, de 1 de junio del 2020 y sirve básicamente para tamizar y detectar aquellos casos positivos en las regiones vulnerables, en las zonas más vulnerables, sobre todo en las zonas alejadas de la urbe, donde no se puede acceder a un establecimiento de salud. Se basa básicamente en la búsqueda caso por caso. Acá se implementan brigadas de atención domiciliaria que van buscando casa por casa. Y los centros de aglomeración de público, como por ejemplo los mercados de abastos, en estos sitios se implementan zonas donde se tamiza a las personas, se detectan casos positivos y luego se le hace seguimiento a los familiares. Eso es el plan Taita. Es decir, la búsqueda lejos de los establecimientos de salud. No es el paciente que llega al establecimiento de salud, sino nosotros, el personal de salud acompañado por las Fuerzas Armadas, vamos hacia las zonas donde están las aglomeraciones de población y ahí hacemos el tamizaje. Este es un plan que está dando muy buenos resultados. Es esto, por ejemplo, fíjense, esto es lo que es el plan Taita. Aquí están nuestros amigos de las Fuerzas Armadas controlando la seguridad y estas son las brigadas. Fíjense que en sus manos lleva
Uno, llevan su tapercito donde van las pruebas rápidas para hacerle las pruebas a los pacientes, y otros llevan unas bolsitas que son los kits de tratamiento que vamos a ver más adelante. Pero fíjense, esta es la zona rural de nuestro país. Esta es la zona alejada donde no tenemos acceso a los establecimientos de salud. La apertura del primer nivel, que es otra de las fortalezas que debemos aprovechar ahora, la apertura del primer nivel, que fue uno de, quizás de los errores que cometimos quienes hacemos gestión de salud pública al cerrar el primer nivel por diferentes razones. Puestos y centros de salud de todo el país tienen que ser aperturados. Asegurar en los establecimientos 1 o 4 son los centros de salud con capacidad de internamiento, es decir, donde pues, pueden hospitalizar pacientes. Asegurar en ellos el recurso humano suficiente y capacitado, es decir, tiene que haber personal que tenga el suficiente conocimiento para decir este paciente puede ser manejado en domicilio o este paciente tiene que ir a un hospital. Y para eso tenemos que capacitar. Nosotros desde el hospital de ATE estamos haciendo capacitación no solamente a Lima, sino a las diferentes regiones de nuestro país, aprovechando la fortaleza que tenemos como institución. Asegurar provisión de oxígeno. Tiene que haber oxígeno. Los establecimientos de salud de primer nivel tienen que contar con oxígeno. Hacerle un adecuado monitoreo clínico y para eso tenemos que capacitar al personal de primer nivel. Y el monitoreo clínico consiste básicamente en frecuencia respiratoria, saber cuánto de frecuencia respiratoria tiene. Si tiene más de 22 hay que tener muchísimo cuidado con ellos. El patrón ventilatorio, si es que hace uso de músculos accesorios, por ejemplo, si es que tiene ortopnea, no puede mantenerse sentado adecuadamente. Y por supuesto la saturación de oxígeno. Este es otro parámetro. Hay un reporte del Hospital Cayetano Heredia, de la Universidad Cayetano Heredia, perdón, en donde señalan que un buen parámetro de manejo es medir la saturación de oxígeno de las personas. Y finalmente, en esto de la apertura de primer nivel, capacitar al personal para una adecuada referencia, hemos dicho. El personal tiene que estar capacitado. Estos son los diferentes establecimientos. Tenemos establecimientos tan bonitos como el Santa Luzmila y tenemos establecimientos de salud un poquito más desprotegidos, digamos así. La coordinación, debe haber un sistema adecuado de referencias y contrarreferencias, es decir, nosotros tenemos que saber la cartera de servicios, o sea, qué hospital nos puede brindar atención y qué hospital no, dónde debemos derivar nuestros pacientes. Debe haber un sistema de transporte asistido de pacientes con ambulancias equipadas, con personal capacitado para que podamos transportar a un paciente desde el domicilio o desde el primer nivel. Fíjense que acabo de recibir yo una llamada de la asesora de un señor congresista de la República, que acaban de traer un paciente desde Trujillo sin la adecuada coordinación, ya andan dando vueltas por todos los hospitales y en ninguno de ellos lo reciben porque no hay referencia. Entonces, nosotros hemos aceptado esa referencia, pero no debería ser así, ¿cierto? Todo el paciente debería salir del lugar de donde está con la seguridad que va a ser recibido en otra institución. La designación de hospitales exclusivos para COVID-19, nosotros somos un hospital exclusivo para pacientes COVID-19, igual que el Hospital de Emergencias de Villa El Salvador, y así deberíamos de quedar hasta que pase la emergencia sanitaria. Y por supuesto, elaborar o tener a la mano un plan de respuesta para la segunda ola. Nosotros lo hemos terminado, lo pensamos presentar hoy, pero como les comentaba, fuera de micrófonos, había otra emergencia que ha sido suspendida la reunión del día de hoy para presentar el plan de segunda ola. Pero la mayoría de hospitales, me imagino, ya estamos preparados para responder en esta segunda ola. Esto es una adecuada articulación de niveles, fíjense. Este es el Hospital de Emergencia de Atevitarte, es un hospital lindo, es un hospital nuevo, es un hospital adecuadamente equipado. Y estos son los distritos o las zonas que atendemos directamente. Esto es Huaycán, que es una zona de invasión de los años 80, es una zona bastante poblada. Huaycán, que es casi un distrito, con la cantidad de población que tiene, el distrito de Ate, el distrito Chaclacayo y el distrito Chosica. Cada uno de ellos, fíjense, la población de ATE va hacia el Centro de Salud San Fernando, que es un hospital, es un centro de salud tipo 1-4, Chaclacayo va al Miguel Grau, y los otros van directamente de Huaycán, va al hospital de Huaycán, y Chosica va al hospital José Aburto Tello de Chosica, que yo tuve la suerte de dirigir hace algunos años. Y luego, una vez que llegan ahí, y si no están en condiciones de ser manejados porque la cartera de servicios no es adecuada, todos los hospitales y centros de salud
derivan paciente al hospital de emergencia de evitar. Este es, por ejemplo, un ejemplo de cómo debe ser una adecuada coordinación para no saturar los hospitales grandes de pacientes leves. Los pacientes leves tienen que ser manejados en los centros de salud y los pacientes moderados pueden ser manejados adecuadamente en los hospitales de nivel 2 para dejarlo a los pacientes graves y los que requieran soporte ventilatorio mecánico para los hospitales grandes. Estos son los hospitales referenciales. Fíjate, es el Hospital de Villa El Salvador. Este es el emblemático Hospital de Emergencias ATE Vitar, de donde soy actualmente el director. Esta es nuestra ambulancia tipo 3. Nosotros contamos con dos ambulancias tipo 3 para el transporte, diseñadas y equipadas para el transporte de pacientes COVID-19. Provisionamiento de oxígeno. Hay que recordar que el oxígeno es el único medicamento que ha demostrado utilidad hasta la fecha. No hay otro medicamento. Es el único medicamento que ha demostrado. Fue uno de los principales problemas al inicio. Todos hacíamos cola o toda la gente hacía cola. Aparece el ángel del oxígeno, suben los precios. Entonces fue uno de los principales problemas al inicio y durante el pico crítico de la pandemia. Es necesario oxígeno y es de alto consumo durante el uso de cánulas de alto flujo y de soporte ventilatorio mecánico. La cantidad de ventiladores en nuestro país subió hasta más de 1.500. En ese momento nuestro país tiene más de 1.500 ventiladores mecánicos para atender pacientes. El Hospital de Emergencia de Vitarte tenía, cuando nosotros llegamos aquí, un tanque muy pequeño de 250 centímetros cúbicos y en estos momentos tenemos un tanque de oxígeno líquido, un tanque criogénico de 6.000 metros cúbicos que nos provee de 22.000 metros cúbicos de oxígeno gaseoso. Este es motivo de orgullo de nosotros en esta gestión. Y ustedes lo van a ver aquí. Este es el portento aquí lo ven ustedes. Es el portento de tanque criogénico que tenemos, 22.000 metros cúbicos, que nos permite atender los casi 400 o poco más de 400 pacientes que tuvimos en el pico peor de la pandemia y nos da una autonomía de 48 horas. Este es el otro tanque que teníamos de 3.000 que fue retirado para colocar este de 6.000 metros cúbicos. Este es nuestro orgullo, aquí dice bien claro, es el orgullo del Hospital de Emergencias de Vitarte. Medicamentos e insumos médicos. Aquí hemos tenido, como dice la diapositiva, durante los 8 meses que llevamos en pandemia, han existido diversos esquemas terapéuticos que poco a poco fueron dejados de lado. Por ejemplo, la hidroxicloroquina, que seguramente van a ver ustedes más adelante, azitromicina, tocilizumab, pulsos altos de metilprednisolona, han ido dejándose fuera de los esquemas terapéuticos nosotros los médicos. Actualmente solamente contamos con la dexametasona como único fármaco, cuya única indicación son los pacientes hospitalizados que requieren oxígeno suplementario. Nada más. Los corticoides deben ser únicamente utilizados en pacientes hospitalizados que requieren oxígeno suplementario. Y ese corticoide se llama dexametasona, 6 miligramos por día. Esa es la dosis. En el primer nivel aún se discute el beneficio de ivermectina, es otra de las cosas que hemos tomado. La ivermectina es un fármaco que se utiliza. Se ha utilizado siempre en medicina veterinaria y de pronto nos dimos cuenta que nos podía ser útil. Todavía no se ha demostrado científicamente que sea útil. Lo único que sabemos es que no hace daño y por eso lo podemos utilizar sin mayor problema. Y esto que está resaltado, dice el dióxido de cloro no sirve, por si acaso. No sirve, así que olvidémonos, ustedes van a ser médicos y eso no sirve para nada y además es peligroso. Por eso está ahí con mayúsculas. Estos son nuestros ventiladores. Nosotros contamos con 110 ventiladores en el Hospital de Emergencias de ATE. Esto es un video laringoscopio que nos permite mantener una cierta distancia dentro del proceso de intubación endotraqueal. Estas son las camas nuevas de UCI que compramos nosotros porque las que encontramos aquí eran muy fijas, muy rígidas y no eran adecuadas, por ejemplo, para el proceso de pronación de pacientes, que tuvimos que comprar todas las camas nuevas aquí. Esta es nuestra cápsula, nuestro túnel de ozono. Es un equipo que se instaló por primera vez aquí en nuestro hospital. Ha habido algunas personas que han dicho que no tiene utilidad, ha habido otros que dicen que sí, pero nosotros lo tenemos allí a la entrada de los trabajadores que pasan a formar parte de la parte asistencial. Equipos de protección personal, también hemos tenido muchísimos problemas aquí al inicio. Ya voy a terminar, no se preocupen. Tomamos la decisión de en el mes de mayo de otorgarles equipos de media cara P100 a todos nuestros trabajadores. Seguramente Luis Felipe va a hablar de esto, pero nosotros hemos tomado casi
6.000 muestras, 6.000 muestras a nuestros trabajadores y tenemos un porcentaje bajo de contaminados. No hemos tenido personal de salud hospitalizado y menos hemos tenido fallecidos, gracias a Dios. Estos son los equipos que utiliza nuestro personal: mascarillas quirúrgicas N95, equipos de P100. Nosotros les cambiamos solamente los filtros cada vez que es necesario, scrub o scrap, overoles, mandilón, guantes, lentes Qué protectores y completo. capas. Todos ellos es lo que utiliza nuestro personal. Aquí está nuestro equipo. Fíjense, aquí está. Este es el personal asistencial. Ahí están con toda la vestimenta. Imagínense esto, ahora que viene el verano, va a ser insoportable. Hemos implementado nuestro aire acondicionado, está en 16, 19 grados centígrados, nada más para poder soportar todo esto. Es un sacrificio tremendo lo que ha tenido que soportar el personal de salud durante estos larguísimos 8 meses. Ha habido oportunidad de sentirnos insuficientes, ha habido necesidad que hemos llorado en la soledad de la incapacidad temporal que hemos tenido como sistema de salud, pero estamos saliendo adelante. Este es otro grupo de personal, ahí estoy yo de pie. Bueno, el principal problema era el recurso humano. ¿Y por qué era el principal problema? Porque había escasez de especialistas en medicina crítica, no había intensivistas, no había emergenciólogos. Había una prohibición para la percepción de la doble remuneración en el Estado. Las remuneraciones eran muy, muy, muy bajas, las remuneraciones no acorde con el riesgo de enfrentar la pandemia. Esto cambió en nuestro hospital. Y eso es por lo que yo digo permanentemente que tuvimos el apoyo del gobierno central y del Ministerio de Salud. Los sueldos fueron diferenciados para el personal de salud inicialmente aquí, y luego se extrapoló al resto del sector salud. Autorización para horas complementarias. Se podía hacer hasta 98 horas complementarias. Los médicos residentes fueron autorizados, los de tercer y cuarto año, los que ingresaron en el año 2016-2017, fueron autorizados para trabajar como médicos especialistas. Fueron autorizados personal médico y de enfermería sin serums, cosa que hasta hace poco estaba prohibido, pero fueron autorizados y se le contabilizó eso para el servicio de tal manera que pudimos en nuestro hospital mantener las condiciones de trabajo. Estas son galerías de actividades, este es nuestro personal, aquí estamos todos. Esta es la visita del señor presidente de la República, esta es la visita del señor ministro de Salud, Víctor Zamora, la visita de nuestro director de DEGOS entonces, esto es nuestro emblemático tanque criogénico de oxígeno. Y finalmente, no nos olvidemos, no nos olvidemos todos de usar mascarilla, no nos olvidemos de usar mascarilla, no nos olvidemos del distanciamiento social, no nos olvidemos de lavarnos las manos, no nos olvidemos de quedarnos en casa. En conclusión, para la organización y gestión de una pandemia es clave la existencia de un marco legal. Pueden haber miles de normas, como pueden haber miles de libros. Pero para la organización y gestión de una pandemia es clave la existencia de un marco legal, pero es más importante que nosotros garanticemos su cumplimiento. Y aquí hemos tenido que ejercer un poco de mano dura para que esto podamos mantener en nuestra población y esperemos que sigamos así las medidas que ha indicado nuestro gobierno. Esta es una lámina que la he sacado del muro de la doctora Juliana Matos, gran amiga emergencióloga, esposa de un profesor vuestro, de Rafa Escalante, que hoy día publicó esto. SARS-CoV-2, ¿por qué es tan mortal? Porque es un maestro del engaño, ahora no sabemos cómo se presenta, inicialmente como problema respiratorio, después como trombosis, después como tormenta de citoquinas. Después como enfermedad gastrointestinal, y, o sea, ve una serie de... Se comporta como un asesino a la fuga que de golpea y se va. Es nuevo, nuestro cuerpo no están preparados para eso, es un virus nuevo, totalmente nuevo, por lo tanto el organismo no lo reconoce. Hace cosas peculiares e inesperadas, no sabemos cómo se va a comportar el virus en nuestros organismos. Es cierto que el 75-80% son casos leves, pero tampoco sabemos cómo se va a presentar. Y lo otro es que somos más obesos de lo que deberíamos ser. Y aquí hay que tener muchísimo cuidado, hay que mantener la figura, hay que mantener el equilibrio talla-peso, porque ese es un factor. El 85% de los que han fallecido, según un estudio de salud, ha tenido directa relación con la obesidad. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con esto, porque el SARS-2 sigue siendo mortal. Ese es nuestro hospital, Hospital de Emergencia de Tivitarte. Muchas gracias a ustedes.
Disculpen que me haya explayado un poquito más de lo habitual. Muchas gracias. Bueno, le agradecemos por la parte de la jornada científica interna al doctor Loro por tan magistral ponencia y le otorgaremos un reconocimiento por parte nuestra por habernos informado tan bien acerca de este problema de salud pública. Bueno, la palabra clave para esta ponencia es emergencias y bueno, es en honor a los ponentes que tenemos el día de hoy ya que ambos se desempeñan en esta especialidad. Repito, la palabra clave es emergencias. Y bueno, ahora le daremos el pase al doctor Luis Felipe Duque Sierra, que nos hablará del mismo tema, pero con la contraparte de Colombia. Buenas tardes a todos los asistentes. Para mí es un honor y una gran felicidad poder acompañarlos, lamentablemente desde la distancia, pero cuando veo una científica de estudiantes de medicina, me rememoro hace 15 años cuando yo también hacía parte de este grupo de gente motivada por la ciencia y la cultura médica en toda Latinoamérica. Entonces me alegra mucho poder hacer parte de este grupo y ojalá poderlo seguir acompañando. Lamentablemente ahora la realidad que nos tocó vivir fue de una pandemia, pero bueno, para eso también estamos estudiando. Entonces vamos a hablar del control de integral de pacientes con SARS-CoV-2, la experiencia de la ciudad de Medellín, específicamente del hospital donde laboro. El primer caso en Colombia se presentó en marzo 6, el primer caso en la ciudad de Medellín, en el departamento de Antioquia, ocurrió en marzo 9. Durante todo ese mes empezó a haber preparativos desde el punto de vista normativo y gubernamental. Finalmente la cuarentena se instauró oficialmente el 24 de marzo y el fin de la cuarentena se dio recientemente el 31 de agosto. Ya todo el mes de septiembre estuvimos en una libertad relativa de diferentes actividades económicas. Un dato curioso es que nos encontrábamos en el Congreso Internacional de Medicina de Emergencias en la ciudad del 14 de marzo. Lamentablemente ya habían empezado a haber un par de casos y un brote en la ciudad de Cartagena y fue necesario suspender este evento que estaba siendo todo un éxito. Esta es una panorámica de la ciudad de Medellín y antes de entrar en materia con la casuística nuestra, sí les quería como hacer una acotación acerca de la realidad del sistema de salud colombiano, que es un poco distinto en cuanto a que hay aseguramiento tanto por la seguridad social para los empleados, pero también obviamente los usuarios pueden acceder a los servicios de salud por cuenta propia. Los militares y personal de policía también tienen su sistema de salud y las personas pobres o que no tienen ingresos económicos pueden acceder a través del régimen subsidiado. Hay hospitales públicos y privados, universitarios o no, y todos pueden tener diferentes usuarios de cualquiera de los regímenes. Obviamente hay unos que tienen mayor predominancia de algunos de esos regímenes, pero en general todos pueden acceder a todos los sistemas de salud. El hospital donde yo laboro, el Hospital General de Medellín, es un hospital público que atiende predominantemente pacientes del régimen subsidiado, es decir, subsidiados por el gobierno nacional, departamental y municipal. Y esto es importante aclararlo porque en una situación de emergencia de salud pública como en la que nos encontramos, la atención de los pacientes se hace de manera regulada, se regula la remisión y traslado de los pacientes por las entidades administradoras de planes de beneficio, o sea, las aseguradoras,
usualmente. Pero en este caso, el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias, CRUE, del departamento, toma el control de la regulación y referencia de los pacientes, sobre todo para unidades de cuidado crítico, lo cual permite distribuir el recurso de manera adecuada entre todos los ciudadanos que así lo requieran, incluso regulando hacia otros departamentos en caso de necesidad. Entonces, el departamento de Antioquia tiene dos hospitales públicos. El Hospital La María es un hospital de alta complejidad, usualmente enfocada en respiratorios y enfermedades infectocontagiosas. Y el Hospital Mental de Antioquia, pues como su nombre lo indica, se encarga de las patologías psiquiátricas. El Hospital General de Medellín hace parte, junto con otro grupo de hospitales, de la Alcaldía de Medellín. Metrosalud es una entidad que se encarga del nivel bajo y medio de complejidad, con más de 50 puestos de salud básica y cerca de 10 instituciones hospitalarias de mediana complejidad a lo largo de toda la ciudad. La S. Carisma es un hospital encargado de la droga y farmacodependencia. Y la Corporación Hospital Infantil, si bien es una entidad de la alcaldía, hace parte de una corporación de la cual sí son dueños varias entidades administradas por la alcaldía de Medellín. Adicional a esta red hospitalaria pública, hay otra serie de hospitales privados que brindan atención a toda la población de la ciudad de Medellín. Bueno, en el hospital apenas vimos que se nos venía esta pandemia, decidimos acogernos a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud en su capítulo de Europa, que nos recomendaban esta lista de chequeo para estar preparados a la emergencia, a la atención de la contingencia por la pandemia COVID. Y se recomendaba este modelo de sistema de manejo de incidentes, un poco similar a lo que es el sistema de comando de incidentes, en este caso con un alcance de control un poco más grande, de 10 núcleos. Y nos recomendaban esta lista de chequeo para estar preparados a la emergencia. Tenemos estos elementos para organizar un grupo de comando de incidentes y alrededor de esta estrategia poder preparar adecuadamente. Algo muy importante dentro de esto es que tuvimos tres prioridades. La principal prioridad fue la continuidad operativa, la segunda fue a la atención de multitud de víctimas y la tercera fue el control de riesgo biológico. Estas fueron las prioridades alrededor de las cuales desarrollamos nuestra preparación para la contingencia y la atención del coronavirus. Como les decía entonces, existen varios sistemas o regímenes de cobertura en salud. El foco predominante para el Hospital General es la población del régimen subsidiado, sin embargo también atendemos personal asegurado, trabajador y asegurado de los diferentes regímenes militares y de maestros. Y en caso de pandemia, como les digo, la población puede ser mezclada y distribuida según necesidad. Lo que también es importante es que no solamente atendemos la población de Medellín, sino que atendemos la población de todo el departamento de Antioquia. Somos centro de referencia para todo el departamento de Antioquia. Adicional al área metropolitana, que son cerca de 3 millones de habitantes, todo el departamento son 7 millones de habitantes. Y también recibimos pacientes usualmente, y ahora en emergencia, de las poblaciones limítrofes de otros departamentos, específica y muy importantemente el departamento de Chocó, que es un departamento con diferentes limitaciones desde el punto de vista de su dotación hospitalaria. Eso hace que la carga de nuestro hospital sea muy alto y por tanto tenemos que mantener la continuidad operativa para no sacrificar la prestación de los servicios de salud a los diferentes pacientes de todo el departamento en diferentes patologías, no solamente con COVID-19. Entonces, el hospital usualmente, y esas son cifras de mayo a septiembre, y son de mayo a septiembre porque es el periodo que escogí para este año para hacer las estadísticas de este año. Atendimos cerca de 7.000 pacientes por mes, un promedio de 142 pacientes por día, en un hospital general que, si bien tiene un énfasis materno-infantil, atendemos todas las diferentes patologías en todos los rangos de edad, desde una unidad de cuidados intensivos neonatal con soporte en diferentes subespecialidades de la pediatría. Y en adultos también atendemos diferentes subespecialidades con diferentes grados de complejidad. No hacemos trasplantes, pero en general atendemos la alta complejidad del departamento. Usualmente manejábamos un servicio de urgencias de cerca de 80 puestos de atención
y una cantidad de unidades de cuidados intensivos para adultos de 23 camas. En total, cerca de 35 con unidad de cuidados intermedios. El segundo elemento que había que tener en cuenta, como les venía diciendo, era la multitud de víctimas, la atención a multitud de víctimas. Esas son imágenes tomadas durante la cuarentena estricta que hubo al principio del mes de abril. Y estas son imágenes tomadas cerca del Hospital General de Medellín. Como vemos, entonces el hospital se encuentra en una zona donde hay vías que implican un riesgo de accidente de tránsito. Si bien la circulación de personas estuvo disminuida, tenemos que estar preparados para atender también este tipo de lesiones que se pueden seguir presentando, sobre todo porque las vías vacías favorecen que haya mayor velocidad y accidentes de mayor riesgo. Y nos encontramos en una zona del centro de la ciudad de Medellín donde atendemos riesgos laborales y accidentes de funcionarios que están trabajando en diferentes ámbitos de la economía. Entonces, tenemos que mantener operativo y la potencial atención de accidentes de alta cantidad de víctimas. Y el tercera prioridad es la atención del riesgo biológico. Tenemos enfermedades causadas, por ejemplo, en los productores con betalactamasas, producidos por betalactamasas de espectro extendido, gérmenes productores de carbapenemasas. Tenemos que controlar riesgo biológico de infecciones por Candida auris y, como en todos los países latinoamericanos, y sobre todo por la población que predominantemente atendemos, también tuberculosis, adicional al coronavirus. Entonces, tenemos que mantener estas protecciones a diferentes riesgos biológicos de manera continua. Seguimos las recomendaciones tanto de la Asociación Colombiana de Infectología como un desarrollo que se hizo con la Asociación Colombiana de Medicina de Urgencias y diferentes grupos de acción alrededor de este ámbito de la medicina de urgencias. Los elementos de protección personal, esto es tomado directamente de la recomendación de la Asociación de Infectología, fueron con base en las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y no utilizaron o no se decidió utilizar trajes de alta eficiencia para que fuera más extendido a todos los hospitales de diferentes ingresos económicos y de situaciones financieras diferentes y permitiera entonces atender mucho más fácil la emergencia. Esto es para todos los escenarios, tanto urgencias como hospitalización, y diferentes personas están incluidas como guardias de seguridad, secretarios, facturadores en general. Al principio de la emergencia, por la cantidad de víctimas que atendíamos, empezó a llover, por la cantidad de víctimas que atendíamos, que eran muy poquiticas, se decidió hacer un triaje externo en esta ventanilla y una vez se escogía el paciente, se seleccionaba el paciente con sospecha de coronavirus, se decidió ingresarlo a diferentes consultorios donde se podía brindar atención telefónica la mayor parte del tiempo, si su condición de salud lo permitía, y después si se hacía el contacto directo con el paciente. Eso permitía mantener un espacio separado de atención para protección del personal y de demás pacientes. Entonces, esto fue lo que hicimos. El compañero les va a presentar este video. Donde podemos mostrar qué fue lo que hicimos para atender los pacientes. El Hospital General de Medellín, en atención a la pandemia mundial ocasionada por efectos del COVID-19, instauró una serie de medidas preventivas y contingenciales con el fin de evitar el cruce de pacientes no contaminados con pacientes contaminados por coronavirus. Y entendiendo que la atención en salud de las demás patologías debe continuar de manera normal para que prevalezca el derecho fundamental a la salud. El Hospital General dispuso un área de pretriaje fuera del hospital. Allí los APH se encargan de direccionar los pacientes entre sintomáticos respiratorios y no sintomáticos respiratorios. Entonces dividimos el hospital, las áreas de urgencias y el hospital en general. Está dividido en dos unidades funcionales de trabajo. Un hospital verde Esperanza, que es el hospital para los pacientes que están en este momento sospechosos o infectados por la infección del coronavirus. Para ellos tenemos todas las áreas de disposición, un ingreso individual, luego pasa por la zona de clasificación del triaje que hacen los médicos y posteriormente hecha la clasificación y hecho el ingreso administrativo,
entramos en la asistencia de ese paciente verde esperanza. ¿Por qué verde esperanza? Porque la esperanza que tenemos es que se recupere, que salga bien y que no tenga ninguna secuela posterior al evento. Tenemos además uno. Entonces, como vimos, dividimos el hospital en la zona verde para los pacientes que cumplían ciertos síntomas respiratorios y criterios de caso de la organización del Instituto Nacional de Salud de Colombia. Y los violetas, que eran los que no cumplían estos criterios. Diseñamos unas carpas en las cuales se podía hacer esta clasificación y con unas salas de espera amplias que nos permitieran tanto atender, como les decía, multitud de enfermos por coronavirus, por patología respiratoria, en caso de que las salas de espera o salas de atención internas se vieran comprometidas, como también teníamos la posibilidad de atender y hacer una clasificación de múltiples víctimas de diferentes accidentes. Eso nos permitía entonces tener un espacio de expansión externo y evitar hacer clasificaciones y colapso del servicio al interior del servicio de urgencias. Esos son los criterios que utilizamos, un póster, un pendón que permitía a la gente clasificarse. Mucha gente obviamente no lo hacía para no ser señalada, pero ingresaban a unas carpas donde tenían las dos zonas. Posteriormente, allí era clasificado por los tecnólogos en atención prehospitalaria y se verificaba si la asignación era correcta. Esas son las salas de espera que les venía diciendo. Y finalmente el paciente ingresaba a la ruta de atención. Se hicieron estos diferentes flujogramas para mantener separados los flujos de los pacientes en sus diferentes situaciones. Eso se repartió por la intranet y en diferentes medios internos, donde se aseguraba la atención diferencial de adultos, gestantes y niños, tanto en verde como en violeta, haciendo servicios hospitalarios separados, sin rutas que se mezclaran. Ese es el plano general del servicio de urgencias del primer piso del hospital en general. En rojo está enmarcado el servicio de urgencias, tanto adultos como de pediatría. El servicio de obstetricia se encuentra en el segundo piso. Y en el recuadro sombreado está la sala de shock trauma, como está la sala de cuidado crítico de urgencias. Esta es una zona que vemos allí, que es una zona de imaginología. Esa es una zona que estaba próxima a inaugurarse en ese momento, que era una zona de neumología y de cardiología. Y tenemos esta zona en café a la izquierda de consulta externa. La expansión del servicio de urgencias considera en mantener las líneas vitales del hospital protegidas, farmacia, laboratorios, ingreso de dispositivos, ingreso de medicamentos, ingreso de alimentos, sin el flujo de los pacientes con sospecha de coronavirus, tanto a su ingreso como a su salida en caso de alta o de fallecimiento. Una vez hecha la división hospitalaria, vemos acá los ascensores, que los ascensores no paraban en ciertos pisos según su asignación. El servicio de imaginología se determinó que todo era violeta, excepto unas zonas específicas, que fue este tomógrafo como tal que se destinó a la zona verde. Esta zona de cardiología que estaba próxima a inaugurarse se destinó para una unidad de cuidados especiales para ampliar la atención del paciente crítico. La zona de angiógrafos y de hemodinamia se dejó disponible en caso de necesidad por cualquiera de los dos grupos de pacientes. Acá están las carpas al exterior del hospital y todo el servicio de urgencias se diseñó como verde. Este es el flujo exclusivo hacia el tomógrafo como tal para poder hacer el soporte por imágenes. Habían bloqueos en el ingreso. Y el flujo de los pacientes violetas se hizo desde consulta externa, que nos expandimos a estas zonas no convencionales de atención. Mantuvimos unas salas de consulta externa, los consultorios, para poder mantener la continuidad operativa. Y de esta manera pudimos asegurar un flujo de los pacientes en los dos circuitos y mantener la atención pediátrica y de adultos separada. Ese es el filtro de ingreso. Este es el corredor que da directo hacia uno de los tomógrafos. Esta puerta permite entonces hacer el intercambio de pacientes en caso de que durante la estancia el paciente violeta desarrollara síntomas respiratorios o en caso de que los tomógrafos
o los equipos de rayos X fallaran. De hecho, tocó hacer otros bypass para hacer la contingencia en caso de falla de imágenes diagnósticas. Los ascensores, como ven, están separados. Y al interior, al ingreso de cada ascensor estaba el tipo de piso en el que estábamos, si era un piso verde o un piso violeta, cómo llegar a los diferentes pisos, si tenía acceso o no, y a qué ascensores prestaban servicio a qué pisos. Esta marca negra es porque al principio el noveno piso no estaba asignado por los pacientes verdes de la ruta verde, pero ya en este mes ya se tuvo que asignar, ese letrero ya se arregló. Es el filtro de salida, lavado de manos y descontaminación de salida. Todo esto fue siguiendo en parte las recomendaciones de esta iniciativa también de la Asociación Colombiana de Medicina de Urgencias con otros grupos de gestión de riesgo de desastres en el ambiente hospitalario. Entonces, la atención de pacientes se mantuvo en la zona violeta de manera constante, la tendencia siempre fue constante, con una cantidad de adultos cercana a los 60 pacientes, de gestantes cercana a los 35 pacientes, y cerca de 10-11 niños diarios para 107 pacientes al día, y la cantidad de pacientes del terreno verde, de la zona verde, sí fue incrementándose. Vemos ahí un pico durante las últimas dos semanas de julio y las primeras dos semanas de agosto, que es compatible con el pico de la ciudad de Medellín y del departamento de Antioquia, y a nivel nacional también la tendencia fue esta misma. Hay un pequeño descanso, un pequeño valle, y ya nuevamente estamos empezando una nueva pico de pacientes. Los niños obviamente se beneficiaron de no estar yendo a los colegios, solamente uno o dos niños diarios ingresaban con patología respiratoria. Las gestantes, también teníamos una zona que permitía el flujo de las gestantes para su atención de parto de manera expedita a una zona verde del hospital, de manera que no tuvieran que ser atendidas en la zona de trabajo de parto ni quirófano de la zona violeta para poder tener un espacio separado. Y en caso de cirugía también tenían los quirófanos separados para los pacientes que tenían una patología quirúrgica emergente. Llegamos a tener cerca de 40 a 50 pacientes diarios en el pico de la pandemia. Entonces el hospital obviamente redujo su atención de pacientes debido pues, obviamente a las condiciones de enclaustramiento que recomendó el gobierno nacional. Bueno. Pero de nada sirve que en el hospital atendamos muchos pacientes, aumentemos nuestra capacidad instalada, si en el entorno prehospitalario, en el entorno domiciliario, no hay una adecuada atención. Entonces, la Alcaldía de Medellín diseñó una aplicación, Medellín Me Cuida, y la red del 123, la línea telefónica de emergencias, también permitía guiar las llamadas telefónicas de las personas que estaban con sospecha de patología respiratoria, que tenían contacto con pacientes positivos para coronavirus. Y de manera que se implementó este modelo de atención domiciliaria que permitía en relación y en manejo conjunto con las aseguradoras de los pacientes, la toma de muestra en el domicilio y la vigilancia constante de los pacientes en su domicilio, incluso con monitoría con pulsoximetría, incluso con aporte de oxígeno domiciliario. Y en caso de ciertos criterios y ciertas características, el paciente tenía que ser trasladado por ambulancias inicialmente proveídas por su aseguradora, pero en caso de necesidad por la Alcaldía de Medellín, se debían de trasladar los pacientes para instituciones hospitalarias, donde se pudiera brindar atención en caso de descompensación. Esto permitió que no todos los pacientes consultaran a los primeros y segundos niveles, sino que pudieran tener un manejo en su domicilio en una gran medida. En estos momentos que estamos en un segundo pico de esta pandemia, de hecho, estamos viendo que los pacientes que están llegando a los hospitales son pacientes más enfermos, es decir, que en general los pacientes con patología leve están cada vez más en sus domicilios, lo cual mantiene la descongestión de los servicios hospitalarios. Esperemos que continúe así porque estamos esperando que la segunda ola sea un poco más fuerte que la primera. Estos criterios de manejo domiciliario se apoyan en el CoL Score, que incluye la comorbilidad, la edad, el conteo de linfocitos y de cirrogenasa láctica para definir el riesgo de complicaciones del paciente. Y si el paciente tiene un CoL Score alto, el paciente se recomienda manejo hospitalario.
Al ingreso al hospital estamos utilizando el NEWS Score. Con base en esto también definimos el sitio de hospitalización del paciente. Entonces, con base en criterios clínicos y en estas escalas definimos si el paciente se maneja en sala general, en unidad de cuidado respiratorio especial o intermedio o en unidad de cuidados intensivos. Y con base en esto entonces, tenemos que aumentar nuestra capacidad instalada, tuvimos que aumentar nuestra capacidad instalada, incluso buscando instalaciones alternativas de cuidado. Si bien casi que triplicamos la capacidad de cuidados intensivos de nuestro hospital, la ciudad de Medellín también duplicó su capacidad de unidad de cuidados intensivos, era necesario buscar una instalación alternativa de cuidado. En Bogotá decidieron utilizar al centro de convenciones, en Medellín se consideró inicialmente. También en algunos hospitales de Bogotá se instalaron tiendas de campaña. Nosotros teníamos un entorno vecino al hospital que era una bodega que podemos utilizar también en apoyo con las fuerzas militares para expandir nuestra capacidad instalada, pero esto finalmente no se decidió hacer y se utilizó unas instalaciones de un hospital, de una clínica que estaban sin uso, de un prestador privado, y se rehabilitó y se reacondicionó esta unidad hospitalaria que tenía unos entornos pues obviamente ya parcialmente dotados y ya destinado para el uso hospitalario. Acá no se prestaba servicio de urgencia, simplemente se hacía la regulación de los pacientes directamente. En julio, a medida que fue aumentando la capacidad o la saturación de la capacidad hospitalaria, se aumentaron unidades de hospitalización y de cuidado respiratorio hasta 30 camas, y a medida que esos pacientes iban terminando su aislamiento, se fue ubicando los pacientes en hospitalización violeta, es decir, sin riesgo biológico, para poder continuar y terminar su hospitalización. Incluso los pacientes de hospitalización no respiratoria, es decir, violeta, del hospital, también se empezaron a trasladar a esta sede para descongestionar el servicio de hospitalización y de urgencias. En los últimos días se aumentaron más camas debido a que estamos ya entrando un nuevo pico de la pandemia. Bueno, entonces tuvimos un pico al final de julio y principios de agosto. Como ven, en febrero y en marzo tuvimos muy poquitos pacientes. El hospital se ha ido expandiendo de manera adaptativa al aumento de la necesidad, al aumento de la oferta, al aumento de la demanda de servicios de salud. Ha sido pues como muy acorde a la necesidad a medida que se va presentando. Pero volviendo a las prioridades que teníamos, también teníamos que proteger a nuestro personal. El personal hospitalario resultó con infección por SARS-CoV-2 en un 12%, de los cuales el 10% presentaron enfermedad como tal manifiesta. Tres de ellos requirieron hospitalización y lamentablemente una compañera falleció, auxiliar de enfermería, que es el gremio más afectado por estar en contacto estrecho con los pacientes. Se hizo en algún momento una tamización de los funcionarios más expuestos, de los cuales se encontró una seropositividad del 10% y de los cuales solamente un 11% desarrolló síntomas. No se hizo una tamización general, sino en el pico de la pandemia se hizo una tamización del personal más expuesto. Muy bien, y en zona verde se encontró que la tasa de infección fue muy poquita. Lamentablemente en las otras zonas violetas y administrativas del hospital sí hubo más infección, y estos son casos posiblemente en relación con el domicilio, familiares o conocidos infectados o enfermos, y este es el énfasis que estamos haciendo hoy en día en el hospital para evitar la infección cruzada en otros ambientes distintos a la zona verde, que es una zona de uso extremo de equipos de protección personal. La situación en Colombia para el día de hoy es de 1 millón, más de 1 millón de